Bienvenidos al deporte outdoor en estado puro. Hoy os hemos preparado un programa de auténtico vértigo. Nos iremos al Principado de Andorra para disfrutar de una de las mejores marchas cicloturistas, La Purito. De la mano del exciclista Joaquín Purito Rodríguez, viviremos emociones fuertes y diversión. Tres recorridos con un reto mayúsculo de hasta 6 puertos y 115 kilómetros. Puro ciclismo de alta montaña y una auténtica experiencia sobre ruedas. Si todavía os quedan fuerzas, no os perdáis el Mountain Festival Comapedrosa. Un fin de semana de trail running con más de 1.000 participantes que pondrán a prueba su capacidad de resistencia con una maratón, una vertical y la Sky Race Comapedrosa que cumple 20 años. Preparaos, que empieza en estado puro. ¡Arrancamos! En el calendario hay muchas marchas cicloturistas, pero si hay una que todos tienen marcada en rojo, esta es La Purito. Un auténtico desafío por los puertos más carismáticos y a la vez más duros de Andorra. Combina esfuerzo y diversión y el instigador es ni más ni menos que el exciclista de Parets del Vallès y residente en el Principado de Andorra, Joaquín Purito Rodríguez. Él inventó una verdadera etapa rompepiernas en 2015 que se disputó íntegramente en el país. Se podría decir que con él empezó todo. En este 2024 se celebró la octava edición con más de 2.000 participantes de distintos países que no quisieron perderse la oportunidad de rodar a su lado. La Purito es una fiesta del ciclismo que empieza el día anterior en la parroquia de Encamp con una gincana para los más pequeños. Más de un centenar de pequeños valientes tuvieron que superar un circuito de obstáculos. Por la tarde, la lluvia obligó a suspender el briefing, aunque los participantes pudieron recoger los dorsales para el día siguiente. A las 8 de la mañana el ambiente es espectacular, con la batucada y con los más atrevidos preparados. No sé si vamos a una fiesta o vamos a ir en bicicleta. La estamos liando bastante gorda este año, La Purito, así que muy muy contento. En breve ya arrancamos, con muchas ganas en los puertos. Le acompañaban personajes ilustres como el 3 veces campeón del mundo y este año invitado estrella, Óscar Freire. Contento por el recorrido no, porque no es el mejor recorrido, pero bueno, a la gente que participa le gustan este tipo de subidas, de puertos, contra más dura la marcha mejor y bueno, sobre todo hay buen ambiente, ¿no? Que es lo que muchas veces importa, sobre todo para gente que hemos corrido en bicicleta, que hemos hecho ciclismo, pues nos gusta estar en un ambiente un poco diferente, ¿no? Con otros deportistas. Algunos pilotos de MotoGP también aprovecharon la invitación del Purito, como es el caso de Aleix Espargaró o Jorge Martín. Me lo tomo con otra mentalidad, pero ya es un reto el poder acabar, es un buen entreno mental, yo creo, más que físico, así que vamos a intentar acabar la larga y a ver qué tal. Las salidas de este evento siempre son espectaculares por su dimensión. Los participantes podían escoger el recorrido largo, de 115 kilómetros con 6 puertos y 4.800 metros de desnivel, el de 80 con 4 subidas o el de 30 con 2. Con las primeras pedaleadas se empieza el primero de los 6 puertos, el Alto de la Rabassa. Posiblemente no sea el más exigente, pero tiene una subida que a algunos se les puede hacer larga. 14 kilómetros con rampas que pueden llegar al 15% hasta coronarlo a 1.800 metros de altitud. La Purito no es una competición, sino una marcha para pasarlo bien y disfrutar. Cada uno miraba de coger su ritmo para afrontar uno de los puertos más temidos por los ciclistas, La Gallina. Fue Joaquín Rodríguez quien lo colocó en el panorama del ciclismo mundial en el año 2015. Estamos arriba de La Gallina, el segundo puerto, y sí que es verdad que la Purito nació aquí, en una presentación de la Vuelta a España, y aquí se decidió hacer y por eso, para nosotros es el sitio más espectacular de la marcha. Es un puerto de categoría especial, 12 kilómetros de subida con un desnivel de 1.019 metros y unas rampas que alcanzan el 12%. Exigencia y piernas al máximo para superar sus curvas y poder coronar.
Una vez tocado el cielo, hay que reponer fuerzas e intentar coger aire y comerse un buen purito de chocolate. Puedo asegurar que la gallina es muy, muy dura y al final lo de la gallina no tiene nada de gallina. Hay que ser un buen gallo para subir, pero yo creo que lo más difícil es hacer la gallina. Sobre todo porque los Juegos Olímpicos ya vas preparado y aquí nunca vas preparado para hacer una gallina. Pues hacía mucho tiempo que no subía a puertos tan largos. Yo creo que desde que corría en bicicleta. Y bueno, a ver, el primero más o menos le haces, pero el segundo ya como que pesa mucho las piernas. Así que los que vienen ahora va a ser muy complicado, muy complicado. Buena pregunta. Te diría que es más duro, lo más duro será Scott Stenkamp. Más duro que hacer un podio en la Copa del Mundo. Después de un desgaste importante y de haber cargado otra vez las pilas, llegaba el momento de volver a subir a la bici para afrontar La Comella, el puerto menos exigente del trazado. 4,3 kilómetros con un desnivel de 347 metros y rampas de hasta el 8,5%, para prepararse para dos puertos más. Una vez en la parroquia de Encamp, el Purito Rodríguez en esta ocasión optó por el recorrido de 80 kilómetros. La explicación no tiene desperdicio. Tengo que decir que he estado 8 años haciendo el recorrido largo y este año voy a ir a hacer el medio, ya que voy con el invitado Oscar Freire y le voy a echar la culpa a él, pero en verdad soy el que estoy muerto. Y vamos a ir los dos para arriba, que por un año que haga el recorrido medio tampoco está mal. Los cicloturistas tienen claro que al Purito le va la marcha, si no, que se lo digan a José Joaquín Rojas. A una cicloturista, pero yo creo que si no la más dura del mundo, a una de las más duras del mundo, pero bueno, también se disfruta, ¿no? Porque estos paisajes, todo el mundo que no está acostumbrado a estar por aquí, yo creo que lo disfruta muchísimo y aparte, como se suele decir, palos con gusto no duelen, ¿no? Y se disfruta también mucho del terreno. En este punto es donde se separa el camino entre el trazado largo y el medio. Mientras a los primeros aún les faltan tres puertos, los segundos ya se marchan hacia Cortals d'Encamp. Dos puertos prácticamente encadenados. Primero el de Bechalis, una subida de primera categoría por carretera estrecha. 12 kilómetros de ascensión y 775 metros de desnivel positivo. Presenta rampas de entre el 3 y el 8,8% y ha sido escenario de la Vuelta a España y también de la etapa Tour de Francia de 2016. El expiloto de motos, Carlos Checa, se lo toma como un reto que a la vez le permite mantenerse en forma. Como siempre es un reto, algo que te lo metes en mente y que te obliga también a pedalear y a mantenerte un poco en forma. Y nada, cuando terminas, pues una gran alegría, ¿no? Porque es una carrera con mucho desnivel y ya solo terminarla, ya para mí ya es un reto que ojalá lo pueda ir haciendo durante muchos años. Llega el penúltimo puerto del Apurito, el Col d'Ordino, también de primera categoría, con 9,8 kilómetros que llevan las bicicletas casi a los 2.000 metros de altura, con desniveles de entre el 6 y el 7,8%. Las piernas ya empiezan a flaquear, pero hay que seguir esforzándose para superar el último desafío, Cortals d'Encamp. Quedaban 13 kilómetros también de primera categoría con rampas del 10%. La lluvia hizo acto de presencia y el cansancio era evidente. Parecía que nunca se acababa hasta que se vislumbró la línea de meta y los ciclistas se colgaron la medalla de finisher. Llegaba el momento de saber cómo le había ido al Purito Rodríguez en su día y no podía estar más contento. Ahora sí, mira, ahora ya tengo yo ya que se vea mi medalla finisher. Contento, la verdad que contento. El primer año que hago el recorrido medio y la verdad que súper bien. Recorrido muy, muy duro igual. Nos han salido muchísimos metros de desnivel. La gente ha disfrutado muchísimo. Una jornada con mucha adrenalina. Seis puertos, 115 kilómetros, 4.800 metros de desnivel y con la mejor familia, la del Apurito. Y con todos pensando ya en la próxima edición, la del 2025. Los amantes del trail running no se quisieron perder una de las citas importantes del calendario. Se trata del Mountain Festival Comapedrosa, que tuvo lugar en la parroquia de La Massana, en el Principado de Andorra,
y que está integrado en los Xterra European Trail Run Championships. El buque insignia es la Sky Race Comapedrosa, la carrera de 24 kilómetros que este año ha soplado las velas de su vigésimo cumpleaños. A esta prueba hay que sumarle el maratón de 36 kilómetros, así como la de 19 kilómetros y una vertical de 8. Más de 1.000 corredores de 25 nacionalidades diferentes tuvieron que completar un recorrido escarpado en un fin de semana lleno de emoción, competición y de naturaleza. La vertical daba el pistoletazo de salida al Festival de Carreras de Montaña. Los participantes tenían que completar un trazado espectacular de 8 kilómetros y 1.483 metros de desnivel. La cima del Comapedrosa, a 2.942 metros de altitud, esperaba a los corredores que habían puesto al límite su cuerpo desde la salida, en una corta pero intensa batalla contra la gravedad. El español Guillem Solanas tocaba el cielo parando el crono en 1 hora, 13 minutos y 2 segundos, rompiendo de esta manera el récord establecido el año anterior de 1 hora y 16 minutos. Segundo terminaba José Antonio Bellido y completaba el podio el corredor local Marc Casanovas. En categoría femenina, la campeona del mundo de esta especialidad en 6 ocasiones, Laura Orgue, hizo valer su condición para imponerse con claridad a Rosa María Nieto y Cristina Vilarnau. El Mountain Festival empezaba con fuerza, a la espera de las distancias largas del día siguiente. Los más valientes estaban a las 7 de la mañana en la salida para disfrutar el maratón. 36 kilómetros y 3.322 metros de desnivel. El trazado nos traía la primera prueba de fuego, el Pic de las Fonts, a 2.749 metros de altitud. Después de una pequeña bajada, subirían al Pic del Comapedrosa, el punto más alto, con 2.942 metros. Martí Lázaro y Marc Pinsac se iban turnando en la cabeza manteniendo un ritmo muy alto. Pinsac ponía una marcha más, pero no podía deshacerse de Lázaro, que le aguantaba el ritmo. En la bajada fue el más rápido y se llevó el gato al agua con un tiempo de 4 horas, 45 minutos y 43 segundos. Marc Pinsac se tuvo que conformar con el segundo puesto y Marc Bernardes completó el podio, a pesar de que no tuvo su mejor día. En categoría femenina, la carrera fue también muy exigente de principio a fin. La sudafricana Georgia Grobler era quien lideraba la prueba, mientras que Rosé Español se encontraba a 2 minutos. Quedaban 10 kilómetros y en la subida, en el Alt de la Capa, lograba ponerse primera, posición que no dejó hasta que llegó a la meta con un tiempo de 6 horas, 42 minutos y 43 segundos. Grobler fue segunda y Claudia Gutiérrez tercera. La otra carrera junto con el maratón, que formaba parte del Campeonato Europeo de Trail Run Xterra, era la Sky Race Comapedrosa. En este caso, con un recorrido de 24 kilómetros y 2.375 metros de desnivel. Fabián Venero fue el más rápido, mientras que Jordi Alís y Mar Roca fueron segundo y tercero respectivamente. En categoría femenina, Laura Orgué buscaba conseguir el doblete después de ganar el día anterior la vertical. Se conocía bien el terreno porque reside en Andorra. Empezó despacio, marcando su ritmo y dosificando las fuerzas, sabiendo que el descenso final era largo. El premio llegó en forma de triunfo. Detrás de ella llegaron Irati Azcargota y Ana Peidró. El Mountain Festival Comapedrosa volvió a demostrar que cuenta con una de las carreras de montaña con más adeptos, lo que sin duda motivará a la organización para la próxima edición. Dicen que cuando el camino se hace duro, solo los duros siguen adelante. En Estado Puro, nos despedimos hasta el próximo programa.